Nos encontramos en Huerta del Rey, en la provincia de Burgos, y hemos venido a recorrer su ampliada vía ferrata. Dejamos nuestro vehículo en una zona de picnic a las afueras del pueblo, donde también hay un parking para autocaravanas. Vamos en dirección al pueblo y en un par de minutos veremos una escultura de un águila. Abajo en la carretera está el cartel informativo e inicio de la vía. Empezamos con un tramo muy sencillo y en el que tendremos que tener especial cuidado con no tirar piedras, ya que por debajo pueden pasar personas caminando. Enseguida llegamos a una de las partes más estéticas de este primer tramo de la vía. Entraremos por una pequeña oquedad y tras remontar un par de metros saldremos por otro edificio comunicado con un puente. Muy original. Seguimos por un camino de tierra equipado con cable de vida, hasta llegar a una pared inclinada con el nombre del pueblo pintado. Hacemos un flanqueo hacia la derecha ayudados por una cadena, para situarnos en un puente que si al pasarlo seguimos hacia la derecha, iríamos a la parte nueva K4. Nosotros primero iremos a la izquierda por la parte K3. Subimos un corto tramo vertical y rápidamente llegamos a un nuevo puente y al igual que el anterior, al final flanqueamos a la izquierda. Andamos unos metros y ya podemos ver la escalera vertical, donde tras superarla tendremos una salida un poquito desplomada, pero que no tiene mayor problema. Es opcional. Aquí está el bote estanco con los comentarios y final de la parte antigua. Ahora toca descender hasta la carretera e ir en busca del tramo nuevo K4. Empieza con una pared vertical instalada con gravas de escalada y enseguida podemos apreciar que la dificultad va a ser bastante más alta. Un trapecio, un péndulo, varios puentes y algún desplome nos esperan en esta nueva ampliación de la vía, en la que podremos abandonar mediante rappel en varios puntos si llevamos cuerda. Volvemos a llegar nuevamente al bote donde se dejan los comentarios y final de esta nueva parte. En poco más de 5 minutos llegaremos al aparcamiento de nuestro vehículo. Ahora podemos aprovechar para ver y refrescarnos en la fuente del nacimiento del río Arandilla.
En mi opinión, vi a Ferrata con una primera parte apta para todos los niveles y una segunda un poco más exigente. Han sabido aprovechar muy bien las pocas paredes de las que disponen y al parecer la están ampliando aún un poco más. Imprescindible para amantes de este deporte.